Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbuena y aquí os traigo un nuevo episodio de Random Games, esa sección en la que una vez a la semana subo un gameplay al azar de mis juegos favoritos de los últimos años y en la cual vosotros también podéis participar. Es muy fácil, os lo digo cada semana, basta con que la sección de comentarios de este vídeo o de cualquier otro de la sección me dejéis un mensaje que ponga sugerencia, dos puntos y el nombre del juego que os gustaría que subiera para próximas entregas de la sección. Como siempre, si acompañáis vuestra sugerencia de una breve explicación de por qué os gustaría que subiera dicho juego, pues mejor que mejor. Hoy voy a compartir con vosotros los primeros minutos de Sleeping Dogs en su edición definitiva, que básicamente es una remasterización del juego que salió original para la pasada generación de consolas y que sin duda fue uno de mis juegos favoritos y una de las mayores sorpresas que me llevé en aquellos años, en aquel momento. ¿De acuerdo? Es una especie de sandbox al más puro estilo Grand Theft Auto, pero ambientado en Hong Kong, con lo cual ya os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros, ¿de acuerdo? Así que hoy os voy a mostrar los primeros 30 minutos aproximados de juego del mismo. Empecemos una nueva partida. Deciros que en su momento, cuando me compré el juego en 2016, que por cierto me costó unos 15 euros la edición especial con todo el contenido, estuve jugando bastante, aunque no me lo llegué a pasar de nuevo. Pero bueno, para esta ocasión vamos a iniciar una nueva partida, ¿de acuerdo? Esta es la principal. Como os he comentado, esta edición del juego viene con todos los DLCs. En este caso, como os he comentado, me da igual sobreescribir la ranura de autoguardado actual. Empecemos una nueva partida, veamos la introducción y enseguida continúo comentando. Disfrutarla. He's early. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? Hey, you move for? Yeah, you got the money? Hey, 情報右邊. What? 有個碼頭警衛，佢由後面上緊嚟啊！ 揾人截住佢啦！ 冇可能，我哋呢度太遠啦，老。 細佬，唔好亂嚟啊！ Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. 睇下點。 What? My shit's not good enough for you? 喂，究竟發生咩事啊？ 咩啊？邊撚過啊你？ 停手，唔好喐！ Calm, calm, my friend. Just are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? 你兇我啊？你知唔知我係邊個啊？ 所有伙計，唔好俾佢走甩啊！截住佢！ 我傷害我啊！ Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! Bueno chicos, parece que es hora de darse el piro vampiro, así que venga, arreando de gerundio. Escapémonos. Esta parte está súper guapa, me recuerda mucho a uno de mis juegos favoritos, que es el Shimue. Vamos a intentar espintar y vamos a intentar esquivar los chismes estos de pescado o de lo que sean. Vámonos, madre mía. Vámonos, vámonos. Y de verdad que este juego está muy, muy chulo. En su día cuando salió, os digo que yo no lo esperaba para nada, que estuviera tan increíble. Y sin embargo, fue un juego que me eligió muchísimo. No recuerdo si me lo llegué a pasar en su día en 360. Yo creo que sí. Eso sí, en Xbox One no me lo he pasado. Aunque jugué mucho cuando me lo compré. Pero no me lo llegué a pasar. Aún así es un juego que, ya os digo, que la ambientación es realmente increíble. Está muy bien recreada. Y tiene un montón de minijuegos súper chulos. Vámonos, estoy machacando el botón como si no hubiera un mañana, como os podéis imaginar. ¡Atención! ¡Oh my! ¡Señor! ¡Madre mía! ¡Sigue corriendo! ¡Ah, ya vamos! ¡Hasta luego, cocodrilo! Por cierto, la banda sonora de los juegos es realmente increíble. Seguimos corriendo, ¿vale? Yo pensaba que ya estaba. Pues nada, había dejado el mando ya y todo. Y... ¡Uf! Es como una peli de acción de estas asiáticas. Pues más o menos lo mismo.
Ahora sí que sí, chicos, creo que la fastidiamos. Por cierto, los subtítulos, como comprobáis, son minúsculos. A mí me cuesta la vida leerlos. No sé si soy el único, ya me lo diréis en los comentarios. Si veis el vídeo en un móvil, yo creo que olvidaros de poder leer los subtítulos. Ya os aviso. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? That was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha! Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from old prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Redpole in the Sun On Yi. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Redpole in the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Redpole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but... Now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang. Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei! Good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen.
is perfect for this job. Wei Shen? Man, this is going to be great. Thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Muy bien, por fin tenemos el control del personaje, venga. Vamos allá. Yeah. So Winston's a Red Pole now? All this territory is Winston's. But Dog Eyes is pushing in. If they're both Red Poles, shouldn't they be on the same side? Should be. Dog Eyes always was an asshole. Turns out, he's a greedy asshole too. Bueno, como veis, como os había comentado, la ambientación es realmente flipante. Está muy bien recreada la ciudad. Tiene detalles por todas partes. So why all the paranoia? Sun On Yi had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. Made it real slow and painful. Únicamente hace falta que los subtítulos sean un poquito más grandes. Son demasiado pequeños para mi gusto. Ya sabéis que yo tengo la vista bastante mal y me cuesta muchísimo leer. Pero es lo que hay, así es la vida. Hey, Jiu Mei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Liu Kai Di, 我今日收你皮。 鬧底就贏，打就企定。 哼，你同我含撚啦！呢度幾撚時輪到你講嘢啊 ？Hey, you don't talk to me like that. Stop it. Get off him. I don't care who you are. Let go, Jackie. I'm gonna fuck you up. Bueno, parece que toca soltar unas cuantas tortas, ¿no? Vamos allá. A ver, esto es un pequeño tutorial para hacernos con el control básico. Como os he comentado, el control del juego es muy bueno. O sea, es un control que es sencillo, pero se pueden hacer grandes cosas simplemente manteniendo pulsado un botón o tocando tres o cuatro el otro. Vamos a ver. Ahora básicamente nos enseñan a pegar. Ahora tendrán que enseñarnos a bloquear también, vale. Como veis, nos dicen que mantengamos el X, ahí está, para cargar el ataque y darle, pues, hacerle mucho más daño. Este es otro combo, golpe, golpe y mantenemos, madre mía, tío, qué ostiones soltamos, increíble. Y ahí estamos. Estoy haciendo lo que me dicen, pero no sé por qué no le consigo hacer el acabar de combinar el combo. ¿Veis? Golpe, golpe. Madre mía, espérate. Golpe, golpe, golpe y mantenemos. Ahora sí, me ha costado. Y eso que el mando es nuevo, que me lo compré hace dos días porque el otro se rompió. Iba a decir que explotó, no explotó. Le di una torta y se rompió el botón. Pero bueno, el primer golpe que le di y me cargué el mando. Pero bueno, así es la vida, así es el karma. A ver si nos enseñan a esquivar, que se esquiva con el botón B, yo ya lo sé, pero bueno, hasta que no nos obligan aquí, pues no podremos continuar. Recuerda un poquito a veces a las típicas pelis de Jackie Chan, ¿no os parece? Vamos, vamos, chicos, tengo aquí puños para todos. Vale, ¿veis? Que cuando se ponen en rojo... Y... Ahí estamos. Ya veréis, nos quedamos quietos. Y cuando los enemigos se iluminan en rojo... Es cuando tenemos que esquivar. Parece que ahora no tienen ganas de... ya veréis, esto está súper chulo. A ver si me dejan hacerlo. Ahí estamos. Vamos a agarrar y a soltar. ¡Pum, pum! Parece un muñeco de estos. Y... ¡Oh! Sí, señor, de verdad, tío. Es que está súper guapo. Es muy, muy simple el control, pero... permite que te diviertas mucho. Sobre todo también hay una cosa muy chula que yo recuerdo, que era el club de la lucha, que había distintos clubes de la lucha y tenías que combatir y podías ser el campeón de distintos clubes y molaba un montón. De hecho, en mi primer canal, que ya no existe, subí varios vídeos del club de la lucha. Lo borré hace años porque pasé a este y el otro, pues bueno, dije, para no tener dos canales, a diferencia de otros youtubers que tienen 3-4 canales, yo no, yo solo tengo uno. Vale, este me parece importante. Cuidadito con él.
Y voy a coger y te voy a dar para el pelo, amigo mío. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Esto mola un montón, chicos. Es como una especie de ejecución de entorno, ¿no? Y en los escenarios suele haber distintos tipos de este tipo de ejecuciones de entorno y mola mucho. De hecho, es la clave para acabar con éxito algunos combates. Si no llega a ser por mí, amigo mío, te dejan fino filipino, ¿eh? O fino coreano, mejor dicho. Chispaco. Coreano no, que realmente son de Hong Kong, pero bueno. Ya me entendéis. Here we are. Winston's mom owns the restaurant. Oh, where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Think I won't get out later. I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie, yeah? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dang Yatsang. I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Dan I sucked to Bauga. Where's she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You fearless? Or just crazy? Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about your friend. All right, you want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Será un placer. Great, that's all. Vamos a repartir amor y tortas a diestro y siniestro, como siempre. No aprenden esos chicos, no aprenden quién es el que manda aquí, quién es el que corta el bacalao. So you're the tough guy. ¿Quién es el amo del cotarro? Bueno, para esquivar es con el botón Y. Yo estaba pensando que era el botón B, ¿veis? You like that? Pero es el botón Y, ¿vale? No sé por qué pensaba que era el B. Antes de poder machacarlos y agarrarlos, perdón, tenemos que cansarlos, ¿sabéis? No huyas de la pelea, pero si yo no estoy huyendo. Bueno, vamos a bajar, ¿vale? Aquí te espero, guapi. Venga, ven a por mí. Vamos, papi. Y... ¿pero por qué no puedo hacer el ataque cargado, tío? No lo entiendo. Uy, casi. A ver, retrocedamos un poquito. Quiero hacerle el combo de golpe, golpe y mantener, pero no sé por qué no puedo. Y... ahí estamos, hombre. Y... bueno, ahora entra otro en acción, como veis. Y la manía de que tengo de esquivar con en otros juegos con el botón Y. Y ahora aquí pues me hago un lío tremendo. Uy, cuidadito. Tenemos la vida en el lado izquierdo, como veis. Vamos a estar atentos. Vale. Perfecto. Y... vale, esto es pillar el rollito, chicos. Esto es practicar un poco y enseguida le pillamos el rollo. Es muy fácil, ¿vale? Vale, parece que tenemos compañía. ¿Quién ha venido por ahí? Hello, boys. ¡Hombre! ¿A quién tenemos ahí? Vamos a descubrir quién es. ¡Hey! ¡Ey, calma, Daniel! Boss, we were just leaving. ¿Sabes?
And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake, let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not dog eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. This will be easy. No problem. You just have to be strong. That's what people respect. Y bueno, chicos, aquí estamos de nuevo. Deciros, como os he comentado, que esto es como una especie de GTA. También conducimos coches, barcos y un montón de vehículos, ¿vale? Aviones creo que no, pero... aquí no tendremos la oportunidad todavía de probarlos, pero bueno. Señora, quiere quitarse del medio, macho, que parece el jueves. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, dale uno. Podemos comprar ropa y un montón de complementos, coches y... bueno. Como en cualquier sandbox, ¿vale? Básicamente. Shit, Wei. Winston's the boss, but when we were kids, you were the only person who was nice to me. You were my best friend, man. That means more than a boss, you know? Como veis, el mercado está lleno de vida por las noches, lleno de gente. Eso sí, se echa en falta que juegos como este, que son remasters, funcionen a 60 FPS. Sería genial que fuera un poquito más fluido. Aunque quizás sería un poquito menos cinemático, pero bueno. Vamos a cobrar aquí el impuesto de seguridad. Hey, little brother. We work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Este es colaborador, pero no todos son así, ya veréis. No todos son así. Vale, ahora te entran ganas de correr, amigo mío. Ops, lo siento. Tenemos marcados en el minimapa, como veis, los distintos puntos a los que tenemos que dirigirnos para cobrar. Y como os he dicho, no todos van a ser tan colaboradores, ya lo veréis. Una foto, patata. Este me da a mí que va a tener... We're collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he's in charge here. We're here to clarify that. What, you want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid of you guys. Ya verás qué bien, ya verás qué bien. Toma ya. Visto que rápido soluciona yo los problemas. Paga o te hago a ti lo mismo. Así me gusta. Rectificar es de sabios. Bueno, vamos a por el siguiente. ¡Rápidamente! Llevamos 24 minutos de vida aproximadamente. Así que vamos a seguir extorsionando. Como habréis visto, el señor Wei es un policía infiltrado, obviamente, ¿vale? Como la peli de Martin Scorsese, ¿no? Infiltrados, básicamente. Pero tiene que infiltrarse en las triadas y la única forma de hacerlo es haciendo lo que está haciendo en estos momentos. ¡Ey! ¡Madre mía! ¿De qué me ha ido? ¿De que me dé, eh? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ey! ¡Quieto, parado! ¿Por qué no puedo esquivarte? ¿Por qué no puedo esquivar? Vale, ahora sí.
A ver, te puedo pillar a ti, te puedo pillar, a ver dónde te llevo, dónde te llevo. Atención al aparato de aire acondicionado. No, es una caja, perdón, es una caja. Toma ya. Ahí estamos. Y... te pillo y te llevo a la otra caja, venga. El hombre de las cajas me ha dañado a mí. Ahí estamos. ¿Vas a pagar o no vas a pagar? Te rompo el chiringuito. Te meto esa piña por donde no marcan los pepinos. Así me gusta, que seas obediente. Vuelva pronto. Venga, creo que nos queda solo una. La siguiente señorita, disculpe, tengo prisa. Vamos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Cobarde. Métete con alguien de tu tamaño. Vale, a este que le hago a este regalito. No, pues listo no he podido, pero bueno, a este sí. Es hora de cerrar, amigos. Catapum chimpum. Y... toma ya. Y... toma ya. Madre mía, chaval, cómo reparto. Y... rematamos. ¿Puedo rematar en el suelo? ¿Puedo pegarle patas en el suelo, tío? No me acordaba de esto. Y a ver, no puedo hacer nada con este. Ahí estamos. Qué grande es este juego, en serio. Y como os digo, en este poco tiempo que dura el vídeo no os voy a poder enseñar prácticamente nada. Simplemente quería que vierais un poquito los primeros minutos, la ambientación y cómo comienza la historia. Pero es un gran juego y 100% recomendable. Y hoy en día podéis comprarlo por muy poquito dinero. Yo lo compré el año pasado, como os he dicho, en 2016. Creo que fueron por 15 euros. La edición especial, que venía como una especie de caja de libro, muy chula, con láminas de arte y todos los DLCs que salieron originalmente para el juego. Vamos a correr y a saltar. ¡Uy! Ha sido un poco falso el salto, atención. Ahí está, así que lo he hecho bien. Sí, señor. Se supone que tenemos que ponernos guapos, ¿no? Torsos, se supone que hay... a ver... ¿cómo se supone que vengo normal? Ah, vale, así, ¿no? Pantalones... así parezco repartidor, ¿no? Pero bueno, vamos a comprarlo, aunque queda un poco cutre. El torso... hay algunas personas que nos venden ropa especial. Calzado. Vale. Come again. Vale, perfecto. Gorros. I don't see how you can fail to buy that. Estoy comprando un poco todo para ir rápido, ¿vale? Cadenas. Bueno, cadenas no. Y brazaletes. No tengo pasta, bueno. Have a nice day. Let's get back to Winston. Ya habéis visto qué pintas tengo ahora, ¿no? Que parezco una especie de drag queen. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Esto que veis ahí que se ilumina son unos farolillos que son coleccionables, que están repartidos por todo el mapa. El mapa es muy grande, ¿vale? Son como tres islas y es una pasada. Hey, Jackie. You wanna tell Harry what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Pues muy bien. Aquí estamos. Según lo que hagamos, veis que hay puntuación de policía y puntuación de triada, ¿no? Pues podemos ir equilibrando. Ahora mismo estamos yendo por el lado bueno, pero si nos portamos mal, pues obviamente es como una especie de sistema de karma, básicamente. Y bueno, ya hemos completado lo que serían los primeros minutos de juego, chicos. Yo creo que esto es un buen momento para ir dejando por aquí este vídeo, que como siempre espero que os haya gustado. Ya me diréis en los comentarios lo que os ha parecido. Siempre me encanta conocer vuestra opinión al respecto. Pero ya os digo que, digamos, para que lo entendáis, es un sandbox. Es como un Grand Theft Auto, pero ambientado en Hong Kong, con muchas cosas tradicionales de lo que sería el país. A mí en su día me encantó, me dejó fascinado.
Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis que podéis apoyar puntuando me gusta. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Adiós.